tenemos un término que es el ciudadano glocal. Pero está bueno para empezar a hablar de que es un ciudadano glocal. Es glocal. Sí, no es un error de tipeo. Es un error de... No es un error de tipeo. Es efectivamente de ciudadanos glocales de los que vamos a hablar hoy. Los ciudadanos globales vendrían a ser el punto de partida de este otro fenómeno, concepto que vamos a volver a hablar ahora. Y el ciudadano global no es algo novedoso. Quizás en la intelectualidad del siglo XIX ya se hablaba un Sarmiento, un ciudadano global, un tipo que viajaba por todo el mundo. Era algo como que en la intelectualidad era importante, bueno, haber viajado por todo el mundo y sentirse un ciudadano global. Y el hecho de ser un ciudadano del mundo no se medía en kilómetros. Habías estado efectivamente en todos esos lugares, eso te hacía un ciudadano global. Pero la diferencia hoy en día es que si uno se siente un ciudadano global, puede ser un ciudadano global. No tiene que ser un aristócrata o un intelectual ni haber viajado efectivamente todos esos kilómetros, sino que puede sentirse parte de ese mundo. Y eso tiene que ver con la tecnología, por supuesto, en términos de lo que es los avances logísticos y, por supuesto, lo que lo llevó a los individuos, que es internet, redes sociales y todo eso demás. Hoy, cuando decimos el ciudadano global, es alguien que por definición siente mayor pertenencia y mayor lealtad a una entidad más grande, mundial, global, mucho más que a su estado-nación, en este caso a los uruguayos. Hay una interesante movida ahora que propone tener un pasaporte mundial, un pasaporte global. Porque los pasaportes y las cédulas y todas esas cuestiones y la libreta de manejar en algunos casos en Estados Unidos es como lo que hace, bueno, yo existo, tengo este documento. Entonces, si puedo llegar a tener un documento que dice que soy ciudadano del mundo, que soy, hola, soy existo, soy Fernanda Lizeta, vivo en este mundo, esa es la idea de este pasaporte que quieren implementar. Claramente no hay ninguna entidad que esté hoy reconociendo que uno como individuo pueda ser un ciudadano del mundo. Pero lo interesante es que hoy ya nos sentimos parte de algo más grande sin tener que tener el pasaporte de blockchain, el pasaporte identificado a nivel virtual, porque ya hoy cuando estamos en Facebook o en Twitter, en Instagram, cuando vivimos en esas comunidades que se han generado a nivel virtual, de esa manera ya nos estamos sintiendo parte de otra cosa y estamos generando comunidades que no tienen nada que ver con las naciones-estado. ¿No? Esto parece muy teórico, pero en realidad no lo es tanto, porque es ¿qué soy? ¿Primero uruguayo o participo en Facebook, en Twitter, en Instagram? Porque además las redes sociales lo que nos permiten, depende de cada una plataforma y genera cuestiones, formas distintas de relacionarse, lo que nos permiten las plataformas es que nosotros sintamos una sensación de comunidad y logremos ser más. Sí, democratizar. Democratizar y ser parte de algo más. De eso, exactamente. Esa mentalidad de consumidor global nos ha llevado a sentirnos parte de algo más, a pensar en que todo el mundo es un mismo lugar, y eso nos lleva a tener estándares globales. Pero el tema es, cuando empezamos a ser parte de todo eso tan grande, ¿qué pasa con lo que tenemos a la mano? ¿Dejamos de verlo? Empieza a pasar que cuando eso empieza a desaparecer o empieza a ser, cuestionado por esos movimientos tan globales que se pasan por arriba, digamos, de pequeñas entidades locales, la gente se empieza a preocupar. Entonces empieza a resurgir la necesidad de valorar lo más pequeño, lo que está cerca de nosotros y eso que hace la diferencia en nuestras pequeñas comunidades. ¿Qué pasa con mi comunidad? Esa comunidad, esa tienda es la que a mí me hace la diferencia en el día a día y tiene que ver con cómo queremos que la economía se desarrolle y lo que nos interesa en el hoy. A nivel de las instituciones es muy importante fortalecer esas distintas capas y que esa globalidad económica en la que estamos hoy no afecte lo que es la vinculación de las personas con su entidad institucional más cercana. De hecho, se habla de globalidad económica y localismo social y político. Esa es la tendencia y es real. Además, a nivel de académicos, se está hablando muchísimo de esto, cómo hoy estamos viendo a la misma vez en ese mundo donde vivimos todos virtualizados, ¿no? Vivimos Google, Facebook, Airbnb, Slack, Snapchat, no importa a través de qué plataforma global estemos conectándonos, el ciudadano local hoy existe. Es ese que busca un McDonald's porque tiene esos estándares o le gustan las marcas internacionales o tiene un American Express.
pero compra pequeños. Hoy estamos hablando de que esas éticas, digamos, conviven. Aquí se habla también de que hay una brecha generacional. A la gente que tenemos más edad, esto nos parece un poco raro, ¿no? Como cómo McDonald's tiene un menú local, cómo podemos hablar de que una marca internacional habla del pequeño comercio. O sea, sentimos la tensión, pero que para los millennials, que son la gente que hoy en día está entrando a la fuerza laboral y por eso se les presta tanta atención, son los nativos digitales, gente que nació ya mucho más conectados que otras generaciones, esta tensión no la ven, les parece natural. Esa tensión otras generaciones la ven como más difícil, y por eso el pensar en entidades supranacionales y cuestiones de qué es lo transnacional, qué es lo macro, qué es lo global y dónde está la importancia de lo local y de lo que a mí me afecta más en forma directa. Hay como una forma de ver el mundo como un lugar mucho más abierto desde donde yo me relaciono en lo cercano, que para nosotros, los mayores, puede ser un poco más un quiebre. El local empezó en realidad con el movimiento ambientalista, que se hablaba de, creo que podemos poner, Think Global, Act Local, ¿no? Think Global significaba que si no estábamos pensando en lo que pasaba en el mundo, no íbamos a entender la naturaleza de los problemas que teníamos y que la única forma de resolverlo era a nivel local. Creo que lo que es interesante de esto es que si bien es una ética que de nuevo viene de los movimientos ambientales y sociales, que habla de ser conscientes, aprovechar lo que la globalidad nos da, pensarlo así, pero también pensar qué es lo que yo puedo hacer inmediatamente, y por eso de nuevo el resurgimiento de las ciudades como lugares donde cada vez se les da más poder a las ciudades y por lo tanto a los individuos para que efectivamente logren las cosas que quieren lograr actuando, haciendo lo que uno puede hacer a nivel material, y ver a lo global y todas las plataformas como una forma de profundizar esa transformación, pero entender que todo empieza de más cerca. Entonces, ese ciudadano, ese consumidor local está para quedarse. Hay éticas, como hablamos la otra vez, los ambientalistas, los bobos, o sea, hay otro tipo de consumidores que definitivamente se sienten locales y actúan como tales, pero está empezando a masificarse y es una tendencia que vamos a ver profundizarse. Llegó para quedarse, y si entendemos esa dualidad de la que hablamos, vamos a poder hablar mejor con esta gente que está pensando de esta manera.